Saludos cordiales al norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmito nuestro programa, Radio Universitaria en la 101.1 y gracias a quienes nos siguen en las redes. Casi todas las mujeres han sufrido alguna vez en su vida las consecuencias de una infección vaginal y ellas son conscientes de lo molestoso y muchas veces doloroso que puede llegar a ser. Entre estos síntomas de estas infecciones... Aparece en flujo vaginal de un color distinto al habitual, más denso y con un olor diferente. Hay ardor al orinar. Hay inflamación de la zona que rodea la vagina. Molestias durante las relaciones sexuales, inclusive. Este es el tema de hoy. Infecciones vaginales. Lo trataremos con Patricio Aguinaga. Él es médico graduado en la Universidad Central de Medicina General y con especialidad en ginecobstetricia. Fue médico tratante del Instituto, de, de, Instituto Médico de Especialidades, es tratante del Instituto Médico de Especialidades y exfuncionario del Seguro Social. Patricio, buenos días. gusto tener acá. Hola, buenos días, Julio Miguel, ¿cómo estás? Sin novedad. Aquí saludándole a tu audiencia que tiene la paciencia de escuchar. <laughs> <laughs> Muchas gracias. Mira, esto estaba haciendo la introducción de las inspecciones vaginales. Empecemos por... Todo el organismo de hombres y mujeres tenemos mecanismos de defensa. Así ya. es. La vagina también tiene un mecanismo de defensa. Así es. O sea. Y hay que preservarlo. Sí, es lo que se llama flora vaginal normal o, va, o va, microbiótica. Exacto. La microbiótica está compuesta para que nos entienda la audiencia, por buenos y malos, ¿sí? Que mantienen un, un equilibrio. Si por A o razones los buenos bajan, aumentan los malos, proliferan y causan infecciones. Esa es una de las causas de vaginitis. Los buenos son los lactobacilos, básicamente. Y también hay gérmenes oportunistas que están en la vagina normalmente. Por ejemplo, la garnerela vaginales, por ejemplo, la, la Candida. están, cándida, están, están ¿no? ahí. Y cuando bajan estas defensas, cuando bajan los lactobacilos, hay otros, pero muy largo de estar enumerando y muy difíciles los nombres. Proliferan el tanto y producen inflamación de la, de la vagina, uh -huh. a veces inclusive de la vulva, y se produce lo que tú decías, ardor, comezón, molestias eh, en las relaciones, eh, a veces síntomas urinarios también producen claro. algunas de estas infecciones vaginales. Y lo que es quizás más problemático es cuando dan lugar a otras complicaciones, como por ejemplo en mujeres embarazadas pueden producir la ruptura temprana de, de membranas, pueden producir partos prematuros, inclusive infecciones que podrían causarle en la madre una endometritis y un ascenso y más complicaciones en el parto. Esto, yo creo sinceramente que el principal problema con las vaginitis es el diagnóstico. ¿Por qué te digo el diagnóstico? Porque estamos acostumbrados a la solución fácil. Lo que yo digo, las mujeres están acostumbradas a la solución de farmacia. Es decir, de lo que doctor, dice la televisión, la publicidad la engañosa. Publicidad ¿sabes engañosa. Sabes que tiene secreción, póngase un óvulo que generalmente es un antimicótico ¿no? sí, 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 sí. Y con eso se solucionó su problema. Entonces todos los pacientes van al donde el farmacéutico le dice, sabe que estoy con una secreción, pongas esto, pongas el otro, y muchas veces no le van a atinar al diagnóstico, sinceramente. Ajá. Si tú ves en nuestro medio lo que sucede, la, la infección más frecuente de vaginitis más frecuente es la es producida por garnerela vaginalis, uh -huh. más que por hongos. No ¿Sí? sé si es que en alguna parte de nuestro país tal vez la micosis también es, más, es un poco más frecuente. Pero... El, lo que le dan en la farmacia son óvulos antimicóticos, no o le... sea, sea lo que sea, ella recibirá un antimicótico y yeah. hay pacientes que van y te dicen, ¿sabe que yo me puse estos óvulos, me puse estos otros óvulos, me puse estos otros óvulos y me puse un montón de tratamientos? Y la verdad es que a veces no siquiera tienen una vaginitis por hongos, ni es bacteriana, a veces son vaginitis irritativas, vaginitis por alergias, vaginitis por tapones vaginales, vaginitis yeah. que se encomienden con otro problema completamente diferente y lo que es grave es que a veces dejamos pasar, por ejemplo, una vaginosis bacteriana y después se nos convierten en infecciones recurrentes, que son de Entonces difícil más grave, tratamiento ya. y más difíciles de tratar y de complicarse y siguen fastidiadas la paciente y no soluciona realmente su problema. Lo importante es que ese pH protector, que es ácido, se lo precautele, que se, se mantenga en equilibrio ese pH, ¿no es cierto?, porque este pH varía en la adolescencia, varía en el ciclo menstrual, varía en, la menstru en, la, en el embarazo, varía en la menopausia. Este pH varía en, en sí épocas. Va? Sí, inclusive hasta puede variar momentáneamente, como en las menstruaciones. Uh -huh. Por eso es que a veces las infecciones vaginales suelen ser más sintomáticas después de las menstruaciones uh -huh. o un poco antes. Claro. Lo no, importante uh -huh. es pre precautelarlo ese pH. Hasta con el aseo personal, porque depende Aquí de eso. Hay que hacer una, una, una situación, un, un paréntesis, que le va a servir a las pacientes. No duchas vaginales. Exacto. Re, Repite, por Dios, no, no duchas, duchas vaginales. vaginales porque eh, yo estoy de acuerdo en higiene perineal, es decir, la parte de afuera, en pocas palabras. Uh -huh. La parte de afuera con agua <laughs> y un jabón de pH neutro, de cualquier jabón, a la final de. De, hay preparados pero para la parte externa, nada de duchas vaginales adentro, porque daña, eso daña, daña la flora y además mete gérmenes de afuera para adentro, porque al hacer el chorro lo estás pues mandando gérmenes de afuera para, para, para dentro. adentro y no nos olvidemos que los reservorios de las más comunes de las infecciones vaginales, de la cándida y de la garnerela vaginales son el recto, de manera que muy fácilmente puedes añadir a la contaminación ya natural, la contaminación por la ducha vaginal, entonces por eso no duchas vaginales, la higiene solo es las partes externas, nada más, y, y una vez al día máximo. No, hay pacientes que es que yo me lavo cada que voy a ir al baño, tres, cuatro veces en el día. Orina, no, orina. y se va, duchando. Se van duchándose y, y complementado y se secan mal con el papel higiénico o se limpian mal con el papel higiénico, lo hacen en un movimiento invertido. De atrás hacia adelante, que es de, lógicamente lo es más peor. sencillo. Pero eso también es un factor de, de, de contaminación y también es un factor, agrava, más bien dicho, desencadenante o perpetuante de las, de las infecciones vaginales. La limpieza es de, de adelante, de adelante hacia, atrás. hacia atrás. De adelante hacia atrás. Para sin pasar por los genitales externos, en pocas palabras, cuando se va al baño, se limpian para atrás. Esa es otra de las normas que deben aprender. Las mamás tienen que aprender para eh, que les eh, enseñen sí. a las niñas de pequeñitas, porque las niñas cogen de atrás adelante, entonces la limpieza tiene que ser de adelante hacia atrás. Claro, sí. Entonces uno tiene que saber o sea, que preservar la, la flora como tú dices. Hay otros pacientes que vuelta tienen necesidad de preservarla, que tienen dificultades para preservar la, la flora. Por ejemplo, aquellos pacientes que toman… Inmunosupresores, no. corticosteroides, Diabéticos. Diabéticos. Bueno, los diabéticos tienen que compensarse. Cuando tú encuentras una vaginitis, sobre todo micótica, en paciente diabético, hay que decirle, señora, muy posiblemente su diabetes no está bien compensado. Eso es un hecho. Yeah. Es, hay que tener esa precaución. Y a las pacientes que tienen diabetes, eh, perdón, vaginitis micóticas recurrentes, ver si no son diabéticos. El primer paso, hay que eliminar los factores que pueden estar perpetuando la infección o la reinfección. ¿Has tenido casos de dispositivos intrauterinos que te dan infección? Sí, sí las hay. Y también los hay con los tapones vaginales. Los tampones sí. vaginales para nuestra acción también las hay. Ahora, Entonces, esos pacientes lo que tienen que hacer es cambiar de método, retirar el tapón y muchas veces se compone la, la vaginitis eh, recurrente que estaban teniendo. Obviamente que esto te obliga a un tratamiento de la vaginitis que tiene en ese momento, digamos, un tratamiento de ataque, retiras del este y tranquilos aquí. Pero es que, que, es, que, es que quien le indica que use tapones, tiene que decirle también que tiene que retirarse cuando va a dormir. ¿Cómo se va a dormir con un tapón? Y además hay pacientes, no me vas a creer, pero hay personas que se olvidan el tapón vaginal. Sí, se olvidan. Y ha habido pacientes que han ido con una secreción horrible, pones el espejo vaginal, pagan el tapón ahí. ¿De cuántos días, de hace, de días de cuántas semanas, <laughs> se olvida. A lo mejor tuvo pues, relaciones eh, y que, que tomo se fue al, al fondo. Y todas esas situaciones, uno hay que tener precaución. Ah. Lo mismo, la, la higiene posterior a las, a las relaciones también disminuye la incidencia de vaginitis. Es una buena costumbre que se hagan su lavado externo genital externo, no, no internos, nada de duchas vaginales adentro. Ya, esa es la primera indicación tuya, no duchas vaginales. Hay una pregunta. Buenos días. El aseo se debe usar en el aseo se debe usar jabones o mejor solo agua. Yo soy del solo agua para serte franco. Solo agua, ¿no? Porque a veces existen los jabones de existen los preparados especiales para para la sí, aseo para íntimo. La parte externa, sí, existen los jabones y son muy comunes, se venden y en todas partes 3.5, ¿no? ¿no? Sí, de, pero yo le digo está está bien si los utilizan externamente. Volvemos a repetir esto: esto no es de duchas vaginales, esto es de higiene perineal, es decir, hacia atrás del ano, las partes de la gente, a los genitales externos. Eso. Ya, entonces no jabones. No y jabones. mucho más el del cuerpo: es, tiene un pH muy fuerte. Claro, pero ya te digo: o sea, con que les pase el agüite es suficiente, y si <laughs> es que tienen para un jaboncito apropiado, pues no les, no les va a molestar, les va a facilitar la higiene externa, perineal. Otra cosa importante es que ¿no? tú en tu amplia experiencia encuentras pacientes que se automedican antibióticos, porque hoy los antibióticos se venden con, como caramelos en las boticas, y después presentan infecciones vaginales, seguro. Seguro porque los antibióticos, sobre todo los de amplio espectro, que son los que más se utilizan en forma empírica, y a veces sin indicación. Por ejemplo, le da a una paciente una gripe. Antibióticos de amplio espectro. Y es virus, no necesita. antibióticos. El virus no necesita, virus antibiótico. no necesita antibióticos. Crean dos cosas: uno, que están así, crean resistencia a los antibióticos y después es difícil, se hace muy resistente en la sociedad y después no tenemos qué antibióticos utilizar en algunos pacientes. Uh -huh. Y después, y segundo, es que proliferan los hongos. ¿Por qué proliferan las micosis, sobre todo en estos casos? Porque matan tanto a las bacterias malas como a las buenas. Se queda, una, desprotegida la se queda desprotegida la vagina porque los lactobacilos disminuyen su volumen y los oportunistas que están ahí, por eso llaman oportunistas, están a la pesca de la disminución de los, para producir la vaginitis. Por eso iniciamos con el pH de la vagina. Este pH se altera, se hace alcalino y son más frecuentes las, las infecciones vaginales. Así es, así es. Actualmente inclusive es en infecciones recurrentes está tratándose ya un tratamiento para aumentar la, la flora normal, digamos, los lactobacilos, y se llaman probióticos. Que se los utiliza ¿Ya? tanto vaginales y algunos autores inclusive orales, porque no hay que olvidarse que los reservorios principales de las principales causas de vaginitis están en el recto y en la boca. Por eso que para las relaciones algunos autores recomiendan el lavado de dientes antes de tener relaciones, lo mismo lo de las manos. Porque son órganos que pueden estar en contacto durante las relaciones sexuales. Ya. Muy bien, ese dato está importante. <risa> <risa> Buenos días, me gustaría saber si los baños con aguas, con la de rosas, son aconsejables eso no, no tiene fundamento. Con que se lave con agüita cualquiera que sea. Agüita, no. Agüita nomás. Y si tiene ya les digo para un ja, para uno jaboncito de esos que se vienen para higiene perineal, sí, Nada de Entonces, flores. Nada de flores. flores nada sí. de perfumes. Ojo. Es, ese es otro otro detalle. otro otro detalle que las pacientes tienen que aprender. No utilizar perfúmenes vaginales. Hay inclusive vienen ahora protectores con perfume. Y después son tienen químicos, irritan son químicos. Son, irritan a, y otra vez alteran el pH y otra vez existe nuevas infecciones por vaginales o se hacen recurrentes o favorecen las reinfecciones. ¿Qué opinas tú de los de los el aseo vaginal con vinagre que es muy utilizado desde las abuelitas usaban eso. Bueno, tiene su fundamento no. Ya. el pH. Razón. Sí. Está bien. O sea yo lo que digo, para si quieren utilizar eso, más o menos la dilución es tres cucharadas en una taza. ¿Tres cucharadas? En una taza. En una taza. Sí. Claro. Y le hace, pero, repetuche. Externo. Externo, externo. El nada, es nada de. El interior de la vagina no hay de que poner, nada. Dejen en santa paz. Claro, sí. claro, claro. Muy bien. Otra pregunta. Eh, ¿Hay infecciones vaginitis infecciosas y vaginitis no infecciosas? Claro que sí. Hay vaginitis que, que pueden responder, como ya hablamos, a procesos irritativos, ¿no? a utilizaciones de anticonceptivos. Sí, bien. ahí está. Las hay todo. ¿no? Pero el, el DIU puede ser uno. Sí. Y también los anticonceptivos orales, sobre todo aquellos que tienen una carga elevada de estrógenos, porque producen alteración en la flor, en la microbiótica. Eso es. Aunque aquí viene cosa. O sea, una energía. cosa de estas, uno cuando ve una vaginitis recurrente tiene que pensar en todos estos elementos, ¿no? Sí. Claro. La, las deficiencias en la higiene, la ropa interior. Otro, otro, otro párrafo. Apretadas. Por favor, ni apretadas, no tangas, <laughs> no hilos dentales. Hilos <laughs> dentales, que se olviden, no pero es los que. No tangas, no hilos dentales. Y la ropa interior tiene que ser de algodón. Exacto. ¿Por qué el algodón? Porque el algodón mantiene mm, más fresca, digamos, la vagina, impide la humedad. La humedad en los genitales, cuando utilizan ropas muy apretadas, nylon, poliéster, aumenta la humedad de la zona y puede aumentar la incidencia de vaginitis. Entonces es algodón. Y, ¿Y las cómo? famosas calzas que decían más antiguas. <laughs> es, que lo, lo que pasa es que está muy generalizado por la pinta, por, por lucir los hilos dentales. Lo que pasa es que en, eh, hilo dental... Juega, se mueve del ano hacia la vagina y va llevando esa colonización de esos fecales a la vagina. Eso tiene que entender la persona que usa hilos dentales. No, hilos dentales, por más bonitos que sean. Sí, a veces yo, ni, se, ni se los ve. Y la ropa interior es de algodón. Sea de... Pero panteletas. Claro, pero bueno, también pueden lucir bien con panteletas. Buenos días, dice doctor. ¿Es bueno utilizar pañitos húmedos en el aseo íntimo? Es que el comercio te ofrece muchas cosas sí. con aloe vera, con agua. Y yo lo que recomiendo a mis pacientes, compren una toalla grande y la cortan en pequeñas. O compran toallas de mano y se secan por aplicación con su toallita. La ropa interior y estas toallitas le lavan aparte. Son solo para su higiene personal. Ya. Eso es lo que nosotros recomendamos. Ya. Eh, ¿Tú has tenido estas vaginitis recurrentes? Sí, sí se ve con bastante frecuencia. Porque es que, sí, sí. Pero, ¿qué hacen los pacientes? Primero, observaron en la televisión que hay que poner ciertos óvulos, no les da resultado, se van a la botica, otros óvulos. Es que cronifican la enfermedad. Y además, a veces no las están utilizando lo que es necesario. Por eso, si es la primera vez que tienen una infección vaginal, consulten donde el ginecólogo. Uh -huh. Si es que tienen recurrentes, también consulten donde el ginecólogo. A veces, algunas pacientes ya aprenden y ya saben lo que tienen que hacer en algunas vaginitas, sobre todo en la recurrente por micosis. ¿No? en la recurrente por garnerela vaginalis, uno hay que buscar la causa, por ejemplo, en las menopáusicas, entonces ahí no tienes que tratarle, el primer episodio lo puedes tratar con un antibiótico en este caso, pero luego tendrías que darle una cremita de estriol para que mejore la, la, la mucosa vaginal y se termine el problema de la recurrencia, hay que encontrar siempre la causa que está originando la, la recurrencia. Ese es la, el kit del asunto. Y una cosa que también aquí va otro tip: una cosa es recurrencia y otra es reinfección. Uh -huh. Porque si es que el paciente está teniendo relaciones sexuales con diferentes eh, parejas, parejas, entonces es más frecuente es que es se le produzca una reinfección. Infección. Más que una recurrencia. Es ese detalle es importantísimo: reinfección. Más que recurrencia sería eso. Recurriente. Eh, ha, ha salido el medicamento, yo algún momento lo escuché: el cloruro de decualinio. Para estas recurrentes. Sí, sí. Eh, es más. Que, yo creo que lo, lo adecuado es mantener el pH. Yo miraría, si es que es para una recurrente, más por probióticos que por edecualinio. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Es mi criterio personal. Eh, no, Ahora, eh, si es que hay cervicitis, tal vez el, el Edecuadriño va bien. Yeah. Si es que hay cervicitis. Aquí, aquí va otro párrafo. No solo algunos gérmenes, no solo, no solo las vaginitis producen la sintomatología que hemos descrito, sino que hay veces infecciones del cuello y están ya implicados otros gérmenes como clamidia y como gonococo, que esas pueden ascender y producir enfermedad pélvica inflamatoria con las consecuencias de dolor crónico. Y obstrucción de, de, obstrucción. de Por eso es que les digo, la primero que tiene que hacerse es examinarse la paciente. O sea, toca poner el espejo vaginal de lo que no existe remedio. En las niñas pues, es otro cuento, porque ahí ya se puede hacer el tratamiento. Que también, existe, que también, también existe. existe, pero se puede hacer más empíricamente este, el tratamiento, porque esas ah, son micosis o son yeah. carnerela, no hay otra uh -huh. cosa para eso. Pero yo comparto tu criterio de que hay que dejar al cuerpo eh, que se defienda y mejorarle el pH para que mejore las defensas contra esos agentes externos como internos, como la ducha, que hoy tiene que dar, claro, no duchas vaginales. Nada de jabones con olores, ¿no es cierto? No perfumes, no. no perfumes para. ¿Y la qué? ropa interior, ustedes dicen, no tienen, pues, utilizan algodóncito, es más barato inclusive. El algodón sí. es el, el que es, ah, sí. Y nada de hilos dentales, que son muy perjudiciales. Cuando tú hablas, cuando tú pones el espejo vaginal, sueles tomar una muestrita, que es una buena costumbre ir al microscópico y observar y descartar. Y ya la ves, hay estas tiritas que le pones para el pH. Si, Bien. por ejemplo, yo tengo una paciente con una vaginitis, digo, esta es o micosis o garnerela. Voy, le hago el pH, me dicen, es menos de 4 o 5, digo, eso no puede, eso es, es micosis. Si me dicen, es 6 o más, le digo, eso no es no es, no es micósica, no es cándida. No eh, Lo que pasa es que tú, con el médico, con experiencia, hasta por el olor puedes darte cuenta, por quesos. Hongos, sí. mal olor, garnerela. Garnerela. ¿Es que, hay que se confunde con otra que da vaginitis, de acérvico vaginitis, las tricomonas. Ah, no, eso es, es, es una infección de transmisión sexual Claro, esa es una infección de transmisión sexual, pero también confunde con la vaginitis. Por eso te digo, hay que poner el espejo en cuello, las que infectan el cuello. Clamidia, garnerela, conococo y tricomona. Patricio, eres y Si vos, Tú bien. puedes, dale, te doy el último tip. Tú puedes hacer ese tratamiento de eso. Con una, de una sola, porque con metronidazol atiendes a, a todos estos Así cuatro es. problemas. Si tú pones el espejo, ves una cervicitis, ya tienes un criterio. Si tú pones el espejo y el cuello está bueno y ves la secreción, ya tienes otro criterio. Claro. Por eso el es examen, importante examinar a la paciente. El examen. Sí, yo quiero agradecerte, eh, Patricio Aguinaga, es médico ginecoobstetra del Instituto Médico de Especialidades. Muchas gracias, Te este programa se refiere a lo de los cielos, 10 y media de la noche. Esperamos el día de mañana, el día lunes. Gracias, feliz fin de semana. Gracias, Patricio.